Cookie, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien, como podéis ver. Si no me conocen, porque habéis llegado a mi canal, casualidades de las casualidades de la vida, me llamo Hermi, y hoy os traigo este maquillaje con tono sencillo, y voy a utilizar esta paleta de W7. Como veis, son tonos neutrales para todos los días. Qué cosa más chula me ha quedado. Así que si queréis ver este vídeo, suscríbete, es gratis, totalmente gratis, no tienes que pagar nada. Activa la campanita que pongan todas y así no perdéis ninguno de mis vídeos. Dale un dedico arriba si te gusta, dale un dedico abajo si no te gusta. Todo suma a mi canal, todo suma, nada resta. En la cajita de información os dejaré mi Instagram por si me queréis seguir. Y comentad lo que queráis, siempre con respeto, comentad lo que queráis. Os tengo una sorpresa por final del vídeo, así que quedaros a ver vídeo y veis la sorpresa. Así que os dejo con el vídeo. Bueno, Cookie, como he dicho en la introducción, hoy voy a hacer un maquillaje con esta paleta. Son tonos neutrales, normales, y vamos a seguir haciendo el truquillo con la cuchara. Bueno, pues lo primero, perdona con la luz, no sé por qué se ve tan rosa, por la cortina, perdonad, voy a ponerme bien los pelos. Al final del vídeo os tengo una sorpresa, así que quedaros a ver el vídeo. Seamos correctos. Por todo el párpado. Y la parte de abajo. Y ahora vamos a coger la Beauty Blender. No os preocupéis si se queda así, porque después voy a echar maquillaje. La vamos a utilizar con una brocha. Limpiamos la brocha primero. Con la misma brocha vamos a utilizar este marroncito y vamos a utilizar el truco de la cucharita. Ya lo sabéis, tenéis que cerrar ojo, pone aquí y lo cogemos. Antes de nada, cogemos otra brocha que sea así y vamos a coger producto y vamos listo. Empezamos desde abajo hacia arriba y ya terminamos aquí. ¿Veis cómo se está quedando? Ya subimos para arriba, que no quiero que se quede así para lo que es la cuenca. No. He querido marcarlo. Y ahora vamos a así, ¿veis? Una cosa más o menos así. Y ahora vamos a darle un poquito más de cañilla. 3 días después. Bueno, voy a utilizar, son pocos colores los que voy a utilizar hoy, voy a utilizar
este plateado. Voy a utilizar con esta brocha, pero a ver si pimiento con esta brocha primero. Le voy a poner aquí en el lágrima. No pimienta. Con el dedo. Con el dedo, sí. Pimienta demasiado. Pimienta demasiado. Mira. Y ahora voy a utilizar este dorado. También con el dedo. Ponerlo aquí. Bueno, pues así se quedaría. Me he hecho de eyeliner, me he delineado el ojo, me he echado las pestañas, me he echado el maquillaje, corrector, iluminador y colorete. Os voy a decir lo que me he echado. El maquillaje este de W7, este, que es Glow Time. El color es, espérate que lo vea, que no lo pone. No lo pone. Ah, Ivory Glow, el de taponcico rosa. El corrector de Catrice, el infalible de Catrice, el 010 Porcelain. Si no se ve, ahí se ve. El 010 Porcelain. Me he echado el iluminador de ese, que me encanta. Ya lo veis, me encanta. Me he echado este, el doraico. Para delinearme los ojos, pues me he puesto este, un lápiz negro de toda la vida de prima. El sacapunta. Y para la línea de arriba, me he echado esta, que es Aye Capitán de W7, de un delineador negro. De esto así. Un delineado negro, normal y corriente. Para las pestañas me he puesto este de W7, que es Absolute de Waterproof, de W7, no sé si lo he dicho. Los coloretes me he puesto estos de Technics, que tiene purpurina. El color. Pink Sign. Rosita. Y ya está. He utilizado esta paleta de W7. A mí que las cosas de W7 me encantan. Y he utilizado este color. Los cuatro colores. Y mira. No está mal, ¿verdad? No está mal. No me he hecho nada los labios, porque la verdad, no voy a tener los labios, pero está súper chulo. Bueno, Cookie, la sorpresa es que me he cortado el pelo. Me lo he cortado, se me ha ido la cabeza y me he cortado el pelo. Mira, cortico. Tengo una cosa aquí de la... No se me quita. De la esta. Mira, me he cortado el pelo. Estaréis viendo por ahí una foto mía con el pelo largo. Pero lo tenía muy castigado. Y resulta que pues me lo he cortado. Y ya está. No hay que buscarle más para el gato. Me lo he cortado y ya está. Bueno, resulta que este es el look que os he hecho hoy. Espero que os haya gustado. Son colores neutrales. Neutrales para todos los días. Así se podía comprar pan perfectamente. Bueno, espero que os haya gustado. Suscríbete. Es gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Activa la campanita que pongan todas. Así no perdéis ninguno de mis vídeos. Dale un dedico arriba. Me hace mucha ilusión. Dale un dedico abajo si no te gusta el vídeo. Todo suma a mi canal, todo suma nada resta. Activa la campanita que pongan todas. Y perdonad si no subió vídeo todos estos días, pero
arrastrar, el trabajo, el verano, todo, 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 todo suma. Bueno, que muchísimas gracias a los que habéis llegado nuevos a mi casica, a los que estáis detrás. Muchísimas gracias, no tengo palabras que deciros. Gracias por estar ahí. Y qué deciros más, espero que os haya gustado el vídeo. En la cajita de información tenéis mi Instagram por si me queréis seguir. Y espero que os guste mi peina. Bueno, qué deciros más, que espero que os haya gustado este maquillaje sencillo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos, Cookie.